Yo no soy muy defensor del Congreso de la República. Me parece que el Congreso es un Congreso deleznable, es un Congreso que, a sabiendas del clima político que en el que nos encontramos, donde la gente le ha dado un 6% de aprobación y la gente no lo quiere, en vez de hacer cosas positivas, ponerse una camiseta por todo el Perú por la democracia, parece que alentaran a la población a odiarlos más, construyendo clínicas para atención médica exclusiva de ellos, dándole bonos a sus trabajadores, carteras Renzo Costa a las madres que trabajan en el Congreso, o elevando pues el presupuesto nuevamente en el Congreso, ¿no?, para este año 2023. Y otras cosas más que hemos venido enterándonos en el tiempo. Yo creo que el Perú requiere una renovación política, de izquierda y de derecha, ambas tienen que renovarse, y yo creo que la izquierda, a pesar de que es una enemiga política, debería tener nuevos cuadros, y la derecha también, ¿no?, nuevos cuadros que puedan verdaderamente velar por los intereses de su votante. O sea, significa, Jorge, que el Perú tiene que hacer una innovación política. Que el Perú no puede seguir con personas que forman partidos políticos para mantener sus mafias y riquezas. Y te lo digo esto, como es el caso de Acuña. Acuña tiene un partido político porque él tiene que defender el que no le agregue los impuestos que tiene que pagar cualquier empresa cada fin de año, que es el impuesto a la renta, del cual goza y está exonerado del año 1999, vía el decreto supremo 054 de Economía y Finanzas, que espero han venido ampliando cada vez más con decretos legislativos. Eso es un punto. El otro punto, igual que Jorge Luna, igual que la señora Morús, ¿cómo ves este encantamiento, que no es un encantamiento, pero sí podría ser el embrujo político? Lo cierto es la mesa directiva, que ayer aplaudían a rabiar como lo hizo Acuña, que es un gran mensaje hacia la visión política, y el caso del Ejecutivo. ¿Tú crees que aquí se alinearon ellos para el Perú o se alinearon para sus intereses económicos, como tú lo has dicho, ya que los trabajadores recibieron un bono de 9.990 y no reclaman por los derechos democráticos, y los congresistas tenían grandes gastos, como inclusive tener un menú de 80 soles? No, definitivamente los congresistas y los políticos actualmente en general trabajan para sus financistas. Si nosotros revisamos la historia republicana del Perú, nos vamos a dar cuenta que la independencia, desde que la hemos celebrado este 28-29, no hay nada de qué celebrar. La independencia del Perú fue el saqueo de la propiedad privada, se robó, se saqueó, fueron piratas, fueron corsarios que llegaron al Perú a repartirse el botín que era Lima, ¿no? Lo hizo San Martín, lo hizo Bolívar, lo hicieron sus secuaces. Y a lo largo de la historia republicana hemos visto que los políticos han llegado al poder para favorecer a quienes los financiaron para llegar al poder. Pero esto pasa con todos, ¿ah? O sea, la gente que apoya a Castillo tiene que entender que Castillo también entregó beneficios a gente muy cercana a los suyos. Son la nueva casta política, un poco más popular, un poco más barata en corrupción, principalmente corrupta. Y por el otro lado tenemos a la casta política, ya que gobierna hace mucho tiempo en el Perú, que es una casta mercantilista. Que igual es lo mismo. Yo tengo una pregunta, y le hago una pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la bancada de Keiko Fujimori podría crear una ley que permita la libertad económica en el aspecto bancario o las AFP, teniendo, por ejemplo, a Dionisio Romero como uno de sus financistas? En la vida, pues. Dionisio Romero le ha pagado a Keiko para que Keiko trabaje para él. Y cuando esto llega al Congreso, no abren el mercado para que solamente se favorezcan este pequeño oligopolio que hay en el Perú en todas las áreas principales: telefonía, AFP, banca. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente un cambio, el cambio viene desde una reestructuración del aparato público y principalmente de los partidos políticos. Hay que tener nuevos cuadros políticos, gente nueva, pero con principios y valores que se puedan ir inculcando desde la cuna de un partido político. Hay una pregunta que aquí en la cabina te quiere hacer una mujer tan negra, que es Flor, que nos acompaña en el programa. A ver, ¿cuál iba a ser la pregunta que ella te establezca después de escuchar esta mímica de Dina y el señor Piñera es presidente de Chile? Sí, justamente, buenos días. Quería preguntar acerca, por otro lado, en realidad, acerca del que habían comentado en el discurso del mensaje a la nación de la presidenta, acerca del sueño de la petroquímica, que una inversión privada que se iba a hacer en el sur, que iba a producir fertilizantes a bajo costo para los agricultores. ¿Cuál era su posición o qué opinaba al respecto? Gracias por la pregunta. Todo lo que vaya en pos de la libre empresa y la libre inversión privada sin generar ningún tipo de beneficio para un grupo de empresarios y el desmedro de otros,
me parece que está bien. Tengo que analizar un poco más el proyecto, a ver si verdaderamente hay una inversión privada libre o si se le está entregando monopolios en ciudades determinadas a un grupo de empresarios. Si es lo primero, si es libre empresa, genial, porque pueden haber competencias que generen un mejor producto a un menor precio. Si se le va a entregar la concesión a una sola empresa y ella lo va a tener en el mercado en monopolio durante un determinado tiempo, eso es, a mi juicio, perjudicial, no solamente para las otras empresas que quieran competir, sino para el consumidor. Porque cuando tú tienes una sola empresa que te vende un producto o te entrega un servicio, entonces estás destinado a conformarte con lo que te den, si sea bueno, así sea malo o así sea caro. Entonces, la posición que tenemos nosotros desde el Partido de Independencia, del que soy fundador y candidato presidencial para el 2026, es generar competencia, no entregarle concesiones a empresas privadas que se llenen los bolsillos en desmedro de la población. Jorge, significa de que hablar de estos químicos, pero tenemos algo cercano. Historia no sé por qué lo olvidamos y no la ponemos en el tapete. Las minas de fosfato de Bayóvar, que quedan en Piura. Es un proyecto que tiene más de 50 años y eso ahora no la ha llevado a cabo nadie. Inclusive tratar de apoyarla en el tema de la inversión privada o con asistencia pública privadas, hacer convenios con las APPs. Ahora, tú acabas de decir algo importante, fíjate, que acá en el Perú no nos falta nada, solo que nos falta gente honesta. Esa es la verdad. Segundo, que todos tengan oportunidad de ganar, porque en una democracia y en un país libertario hay que ganar y hay que dejar ganar. Pero acá es como ese viejo adagio, no comes si no dejas de comer, porque las cosas están mal estructuradas. Y uno de los entes mal estructurados es el mismo ejecutivo, que no tiene una palanca que quede quieta, que la brújula no se mueva nada más que en la brújula de dar el desarrollo hacia el sur, que es el punto más alto, y eso no lo estamos viendo. Pero en el tema de fosfatos, es como que tenemos ahorita un volcán que está arrojando cenizas donde acumula miles de millones de la propiedad que tiene el fosfato. Por eso es que cuando un volcán erupciona, se va una vida y trae nueva vida. ¿No te parece que en el Perú los gobernantes no saben lo que existe en el Perú? No tienen estadísticas y están demostrando que cualquier cosa puede ser presidente, como el caso Castillo, y ahora una persona cuestionadísima por ella misma, como es Dina Boluarte. Bueno, nosotros entendemos el tema de la minería desde un punto incluso más profundo. Vamos a poner el ejemplo de Tacna, que es el cuarto productor nacional de cobre y aporta un poco menos del 12% del volumen de la producción nacional del mineral del cobre. ¿Sí? Y tiene una mina, un yacimiento Toquepala, ¿no? Que pertenece a la, hoy la explotación está en manos de Southern Perú, una empresa mexicana, que ha sido muy cuestionada con temas de contaminación y respeto al medio ambiente. Ahora, hay un problema en el tema minero en el Perú. Si tú le entregues la mina a una empresa, si la comunidad no desea que se explote el recurso, no lo van a explotar y van a estar truncada una inversión enorme de dinero, y Perú no va a ser bien visto a ojos de empresas internacionales que quieran invertir. Nosotros tenemos una solución para los problemas mineros en el Perú, y es escuchar a las comunidades, algo que no se ha hecho nunca, y entregar los derechos de propiedad del yacimiento de las comunidades. Que la comunidad sea dueña del yacimiento, más no dueña de la empresa. La empresa es privada, puede ser mexicana, canadiense, puede ser china, la que tú quieras, norteamericana, pero el yacimiento, los títulos de propiedad la tendrán las comunidades que se encuentren en la zona donde está el yacimiento. Al ser ellos dueños, ellos llegan a un trato con la empresa privada, la empresa privada le paga como accionista, con utilidades, ya se verá el contrato de mayor beneficio a ambas partes, y así nadie te cierra carreteras, y así no reciben ni limosna de la empresa privada, y así el Estado no interviene. Mientras no haya una solución de derecho de propiedad en la minera, hagas lo que hagas, proyecto que hagas,
van a ser tomados por grupos radicales para recibir una parte cuando les conviene. Cuando se la acaban, vuelven a cerrar la carretera. Le vuelven a dar plata, se la acaban, vuelven a cerrar la carretera. Pero con derecho de propiedad, eso se soluciona. Si tú encuentras petróleo en Piura, eres pobre. Pero si encuentras petróleo en Texas, eres rico. ¿Por qué? Porque en Texas se respeta el derecho de propiedad del subsuelo y en el Perú no se respeta eso. Yo creo que es momento de primero ir al fondo del problema y luego hablar de minería. Primero hablemos de derecho de propiedad. Es la posición que tiene el partido en el que nos encontramos. Bueno, pero hay un caso importante. No sé si tú te acuerdas de la revolución de Velasco. La empresa de propiedad privada. Todas las industrias quebraron, especialmente en Lima. O las empresas que antes acá en el Perú se ensamblaban vehículos de marcas de mercados importantes y de consumo de mercados importantes. El tema es de que esto se está llevando mal, porque después de la Constitución del 79, que muchos adularon en volverla a imponer, no lo hicieron con la Constitución actual del 93. Y lo otro es que el aparato ocioso consume, pero no produce. Y eso fue lo que pasó con Velasco. Si tenemos que ver esto en una metodología de tiempo, pues el tiempo no nos va a dar la razón. Salvo que ocurra lo que debe ocurrir. Y lo que piden hoy día, tío, que quieren destruir el país. Bajo esos conceptos que tú has enumerado, está pues un cambio de constitución. Volver todo nacionalismo, estatismo, y ver hoy día lo que vive la historia del idilio, el plurinacionalismo boliviano. ¿Tú crees que eso no puede ser un remedio efectivo o cambiar las cosas en el concepto de que los ciudadanos? Te doy un ejemplo. Hay una ciudad, bueno, que es la ciudad de Guaitiritaña, Candarave. Las actualidades tienen fondos de desarrollo de las empresas mineras y acuerdos y convenios, hasta para hacer represas. Pero sin embargo, hoy día, ¿qué están haciendo los ciudadanos dentro de un derecho de propiedad? Están vendiendo sus tierras para poder vivir, porque a esos lugares ni siquiera lo visita un alcalde distrital o provincial. ¿De quién es la culpa de este fenómeno? Si las cosas las queremos puntualizar y aclarar, es buscar lo que nos sucedió en los 60 con Belaúnde y su golpe de Estado que le dio Velasco, con Velasco y el contragolpe que se dio en el Tacnazo acá en Tacna, o seguir con esta ruleta de que tenemos que ser buenos visionarios del perro y del hortelano. Bueno, gracias por esta acotación importantísima. Pero Velasco no privatizó nada. Lo que nosotros queremos hacer es entregar derechos de propiedad en subsuelo, donde el Estado no intervenga en las contrataciones de las comunidades con la empresa privada. Lo que hizo Velasco fue darle tierras al privado, cosa que nosotros no proponemos, y entregárselas supuestamente al pueblo, cosa que no pasó, porque al final las cooperativas eran manejadas por un empleado público del gobierno militar revolucionario de las Fuerzas Armadas. Es decir, en síntesis, Velasco quitó algo privado y lo volvió estatal. Los agricultores, entre comillas, fueron favorecidos de la reforma agraria. Lo que hicieron fue cambiar de manos del latifundista a manos del Estado. El Estado militar nunca fue un dueño legítimo de la tierra, porque el Estado era quien decidía qué se sembraba y qué se cosechaba. Número dos, la reforma industrial fue lo mismo. El Estado le quitó el 50% a la empresa privada y se las entregó a ellos mismos, al mismo Estado. Nosotros no queremos quitarle a las comunidades para que el Estado se lo quede. Jorge, ese fue el engaño, pues. El gobierno nacionalizó una de las empresas más importantes que tenía el Perú, 70-80, y tú la recordarás porque su símbolo todavía se pasea en ciertas casas, era la Morabeco, ¿o no? ¿Qué hizo con la Morabeco Velasco? La nacionalizó, la estatizó como la tierra sagraria. Y cuando nacionalizó, la entregó a quien no estaba preparado. O no, nosotros no queremos estatizar, queremos privatizar. ¿No te parece, Jorge, no nacionalizar, que debemos no ir al mismo remedio que no cura, sino buscar una medicina que no cure? A ver, vamos a explicarlo en 10 segundos. Velasco estatizó, nosotros privatizaremos. Velasco quitó derechos de propiedad, nosotros entregaremos derechos de propiedad. Velasco se quedó con los recursos, nosotros no nos quedaremos con el recurso.
es distinto, estamos en las antípodas de Velasco. No, eso definitivamente es lo que todos deseamos. Si aquí no desea, mira, yo quisiera eso para todos, porque en el Perú yo no necesito un país pobre. Nosotros necesitamos un país que produzca para ser más menos pobres. Y necesitamos un país que ejecute y tome futurismo, tratando a la inversión como el mejor aliado de la producción de un Estado. Y eso es lo que no se discute y no se ve. Por eso te voy a recalcar, ya terminando el programa, mira lo que tienes hoy día. Un ejecutivo con un premier que extense un mensaje sin contenido y un congreso que se acoge a la directiva por el poder de la corrupción. ¿No te parece que así tampoco podemos llegar a algo ejecutivamente, objetivamente, a algo bueno que tenemos que cambiar o no? Sí, definitivamente sí, pero yo quiero dejar algo en claro, ¿eh? Estamos en las antípodas de Velasco. Lo que nosotros proponemos es lo que pasa en Canadá, lo que ha pasado en Inglaterra mucho tiempo y lo que ha pasado en Estados Unidos. Somos partidos capitalistas. Queremos dar derechos de propiedad, no queremos estatizar nada. De los 19 ministerios nos vamos a quedar solamente con 7. Vamos a eliminar todo tipo de arancel para que entren todos los productos y el Perú pueda competir. Vamos a poner zonas liberadas económicamente en el Perú para que nos ocurra lo que le ocurrió a Singapur, que no tenían recursos, nosotros los tenemos, ellos no lo tenían y permitieron que haya inversión privada. No vamos a estatizar nada, estamos en el otro lado, pero el tema de la minería hay que solucionarlo con derecho de propiedad. Jorge, mi tiempo es el peor de los buenos tiranos que tenemos. Porque esto es lo que estamos discutiendo hoy, quizá está ya en la retina o en la mente de mucha gente. Entonces yo te quiero agradecer por haberme aceptado la invitación. Habrá más tiempo de dialogar, te voy a tener presente en la agenda para hablar de política, que esto ha sido también un acto de política. Y te agradezco mucho a ti y a todo tu equipo por lo que le estás metiendo en las redes sociales a que la gente tenga que cambiar. Y vamos a tocar un tema de que se nos ha ido y no lo tocamos, el voucher educativo. Espero contar contigo y voy a acordarlo para ver si tenemos así dentro de la rutina del tiempo, y el tiempo es espacio, seguidamente conversaciones. Muy amable y muchas gracias. Cuando esté por Pagna, lo visitaré presencialmente. Fuerte abrazo. Igualmente, saludos.